Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Quizá hoy no es la noticia buena que nos gusta dar, un triste suceso que pasaba anoche en la empresa Superarcos, donde varios camiones ardían. Joaquín Rodríguez está con nosotros en esta tarde, nos va a atender para que nos cuente un poco cómo pasó este incendio. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Pues bueno, esto anoche a las 10 menos cuarto de la noche, pues nos dieron el aviso operarios que teníamos un turno de noche trabajando aquí en el centro y nos dieron el aviso que había prendido fuego pues el camión que vemos aquí que está en el centro, ¿no? Y bueno, pues por la cercanía que tiene un camión de otro, pues esta es la zona de carga y descarga y estaban preparados, algunos estaban cargados y otros estaban preparados para la carga a primera hora de la mañana, pues por el acercamiento que tiene uno a otro, pues prendió fuego de uno a otro y esto la verdad que prendió muchísimo más rápido de lo que esperábamos, incluso los tres camiones que han quedado calcinados, pues antes de llegar los bomberos no había manera ya de solucionarlo. Pudimos de sacar porque había otros dos cabezas tractoras con 12.000 remorqueados a cada uno de estos dos lados. Y gracias a Dios, bueno, pues un semirremorque también ha sido calcinado, pero el otro camión entero lo hemos podido sacar y la cabeza tractora de ese semirremorque pues también la hemos podido salvar. Pero bueno, que esto es una verdadera pena. Habéis investigado ya y parece ser que ha sido una cosa fortuita, que no ha sido nada intencionado como se podía pensar en un principio. Sí, a priori pues las imágenes que hemos visto por las cámaras de seguridad que tenemos aquí, pues se ve perfectamente que el camión del centro pues es el que se prende fuego solo y a raíz de ahí pues prenden los demás. ¿Los camiones con mercancía, Joaquín? Había uno que estaba cargado porque salía a las 6 de la mañana y se había quedado cargado para que saliera a primera hora. Los demás estaban sin mercancía, pero igualmente han prendido uno que otro. ¿Sabe ya los daños que han podido causar? Pues todavía no lo hemos valorado, estamos en ello y porque también estamos esperando la visita de la compañía de seguro y esperemos que mañana podamos ya tener algo más claro. Esto se puede decir que son gajes del oficio, ¿verdad, Joaquín? Bueno, siempre está uno... Hay que estar preparado para todo, ¿no? Claro que sí, estos son cosas que se presentan, que desgraciadamente pues uno no intenta de que esto no ocurra, pero hay que estar preparado para todas estas cosas que vienen. Entonces, esperando el seguro para que se vean las pérdidas, ¿no? Claro, correctamente, estamos esperando, valorándolo y que vengan los peritos y podamos también retirar estos vehículos de aquí. El momento actual de Rodalcas, de Superarco, ¿cuál es? Parece ser que estáis abriendo más negocios, preparando nuevas cosas. La verdad que sí, que hemos crecido muchísimo este año, hemos abierto puntos nuevos, hemos creado la nueva marca que es Rodarcar, ahora tenemos un centro nuevo en Villamartín que vamos a abrirlo en menos de 20 días y bueno, vamos, eso por lo menos tenemos esa parte importante, ¿no? Que vamos mejorando en ese aspecto. Joaquín, la gente no se olvida de Superarco, ¿verdad? Es un nombre que tiene muchos años, ¿no? Superarco está en esta zona, en la provincia de Cádiz, la sierra es un nombre que está de muchos años, ¿no? Y la verdad que la gente asiste a nuestro centro con bastante frecuencia. Bueno, pues esperemos vernos ya próximamente en una inauguración y en una noticia triste como esta. Muy bien, muchas gracias.